nombre es fiel reflejo de la tradición carnavalera de Corrientes. Y en este Arandú de Ensueños, la Verdi Blanca propone, a lo largo del corsódromo Nolo Alías, un viaje hacia un mundo en el que habitan seres fantásticos y mitológicos que acompañaron el pensamiento y la creencia de siglos de humanidad. En ritmo de carnaval, esta comparsa que irrumpió en las lides de Momo en el año 2006 despliega magia a través de personajes impensados que se entrelazan en la tragicomedia de la vida misma. Mitología y realidad se encargan en los personajes de Arandú de Ensueños, una historia original de Adriana Blanco. Los diseños que se disfrutan a través de las imágenes son responsabilidad de Wally Sandres, coordinados minuciosamente por Zulma Noce, y que toman vida gracias al trabajo de Cristian Sabatini, encargado de la coreografía y puesta en escena, con la invalorable colaboración de los comparseros de Arandú Beleza. Tierra, agua y aire, con cada uno de sus personajes, los que deleitan y los que inspiran temor, se reflejan en el paso de estos artistas amateurs que ponen todo de sí para encarnar esta propuesta que en el 2018 se pone a consideración del público que cada fin de semana se da cita en el corsódromo. Siempre hay un mensaje que Arandú quiere transmitir, un deseo que quiere salir a la luz y que a través del personaje del ave fénix, el que resurge de sus propias cenizas, hace realidad y lo plasma en la letra de su samba enredo, que entre otras líneas dice: carnaval, es tiempo de zambar, dejando fluir esa energía de mi ser interior que cada uno puede transformar. Late en mi pecho una emoción, de verde y blanco mi corazón.